Antes de comenzar este video, te invito a que te suscribas activando la campanita de notificaciones, a que dejes tu poderoso like en este video, comentes en los comentarios tu usuario de Roblox y por último que te unas a mi grupo de Roblox que te estaré dejando en la descripción de este video, ya que voy a estar regalando 100 Robux a seguidores del canal. Así que espero que todos participen y ahora sí, comencemos con este video. Hola, muy buenas a todos, yo soy Santino Tosi y en esta ocasión nos encontramos en un nuevo video de Roblox. Chicos y chicas, en el día de hoy les traigo un video súper pero que súper especial para el canal, ya que en el día de hoy vamos a descubrir una base de agencia secreta en una montaña en el juego de Brookhaven. Así que si te interesa, quédate viendo este video hasta el final. Así que ahora sí, comencemos con este video. Así que bueno chicos y chicas, como pueden ver, aquí me encuentro en lo que vendría siendo la plaza principal del juego de Brookhaven. Y como pudieron oír al principio del video, en el día de hoy les voy a enseñar una base secreta de agencia que se encuentra en una montaña. Y es que últimamente he escuchado a muchas personas hablar acerca de esta base secreta que se encuentra en una montaña. Y no, no es esta base secreta que todos conocemos, que es la base que se encuentra cerca de la gasolinera. No es esa base de agencia, sino que es otra súper pero que súper más secreta, la cual ya han hablado varios youtubers. Así que en este video vamos a ir a lo que vendría siendo esta base, o básicamente vamos a intentar ir para ver si existe o no, ya que también me he encontrado a muchísimos TikToks y secretos los cuales muestran esta base y sinceramente no sé si existe o no. Así que vamos a comprobarlo para que si ustedes lo ven algún día se acuerden de este video, entonces ustedes pueden saber si existe o no esta base secreta. Así que bueno, vamos a comenzar a ir a lo que vendría siendo esta montaña que entre comillas tiene lo que vendría siendo esta base secreta de agencia. Así que básicamente lo que voy a hacer es sacar lo que vendría siendo mi auto para comenzar a ir a lo que vendría siendo esta base secreta. Así que bueno, en este caso voy a ocupar este auto de carreras para ir lo más rápido posible a lo que vendría siendo esta montaña. Así que bueno, como pueden ver aquí tengo mi auto de carreras, así que vamos a ir a la montaña que se encuentra atrás de la escuela. Como pueden ver justamente por ahí tenemos la escuela y se encuentra atrás la montaña, por lo tanto sería esta montaña de por aquí que en lo más arriba tiene una especie de lugar para que podamos volar con algunos aparatos por el mapa. Así que bueno, como pueden ver aquí estamos, voy a estacionar justamente el auto por aquí donde tenemos este tipo de casa que se encuentra en donde está la granja, así que vamos a dejar el auto justamente por aquí. Y vamos a comenzar a subir la montaña, para investigar primero un poco la montaña y luego ver cómo podemos desbloquear esta base secreta de agencia. Así que bueno chicos, como pueden ver aquí estoy subiendo la montaña, sinceramente se ve bastante alta, o es bastante alta, ya que como pueden ver, no sé si se llega a alcanzar a ver muy bien, pero ahí arriba tenemos una especie de mirador con el cual nos podemos subir a unos aparatitos con los cuales podemos volar, que son una especie de drones o algo por el estilo. Así que bueno, como pueden ver aquí estoy subiendo la montaña, tenemos un montón de árboles, muy linda vista, miren cómo se ve el mapa del juego de Brookhaven desde esta montaña. Sinceramente se ve súper pero que súper bien, se puede ver hasta el lago Madison. Sinceramente esto es una tremenda locura, así que bueno, como pueden ver aquí estamos llegando a lo que vendría siendo el mirador. Bueno, no sé cómo llamarlo, si ustedes quieren lo pueden llamar mirador o el lugar donde podemos volar con estos aparatos. Como pueden ver son drones, los cuales tienen una especie de silla. A ver, me voy a subir a este aparato, total después podemos volver a subir la montaña. Entonces ven cómo funciona. Así que me voy a subir a este tipo de drone y como pueden ver aquí estoy volando. Ok, voy a saltar rápidamente porque no me quiero ir muy abajo, porque como pueden ver no ha costado bastante subir la montaña para ver lo que vendría siendo esta base secreta de agencia. Así que bueno, como pueden ver aquí ya estamos arriba de la montaña y les voy a comenzar a explicar cómo podemos desbloquear esta base secreta. Bueno, básicamente lo que dicen muchas personas es que cuando desbloqueemos esta base secreta va a salir una puerta en esta parte de por aquí, una puerta ya sea invisible o una puerta que se vea, ya que como pueden ver si yo ahora mismo me pongo
al lado de esta pared no la podemos atravesar como si fuera una puerta o un lugar secreto. Y bueno, básicamente si tocamos un botón el cual está escondido en esta parte de la montaña, vamos a desbloquear esta puerta para que logremos pasar a esta base de Agency. Así que vamos a ver si esto es totalmente verdad y logramos desbloquear lo que vendría siendo esta puerta para ver esta base de Agency y ver qué secretos nuevos encontramos. Así que bueno, vamos a comenzar a buscar el botón que debería estar en esta montaña. Dicen que es un botón súper pequeño y de color marrón, lo cual va a ser bastante difícil, ya que como pueden ver tenemos varios colores de color marrón, que serían por ejemplo los troncos de los árboles. También tenemos alguna especie de tierra que tenemos por la montaña. Y bueno, vamos a ver si logramos ver este botón de color marrón. Pero bueno, por lo menos no es de color verde, que sería súper pero que súper más complicado buscarlo. Así que bueno, vamos a ver si encontramos este botón de color marrón antes de que se haga de noche, ya que como pueden ver se está haciendo de noche y nos va a costar mucho pero que mucho más encontrar el botón si se hace de noche. Así que bueno, vamos a ver si lo encontramos rápidamente antes de que se haga de noche, entonces se ve mucho pero que mucho mejor. A ver, ¿dónde se puede encontrar este botón marrón? Es un botón marrón que se encuentra justamente en el césped, según lo que he visto en el TikTok, y se encontraba justamente por aquí. Vamos a buscarlo a ver si lo vemos. ¿Dónde puede estar? Ok chicos, creo que acabo de ver el botón. No sé si ustedes lo están viendo ahora mismo en pantalla, pero lo tengo al frente mío. Vamos a acercarnos para ver si este es el botón. Como pueden ver aquí lo tenemos, y efectivamente es el botón. Como pueden ver es una especie de roca que no se ve mucho en la montaña. Es la única roca que hay por aquí, o botón como dicen muchas personas. Y como pueden ver aquí lo tenemos. Ok, según lo que yo sé tenemos que tocar 3 veces en este botón, y tenemos que subir a la parte de arriba para ver si tenemos esta puerta secreta. Ok, sinceramente esto es una tremenda locura. Aquí tenemos el botón y lo acabamos de encontrar. Sinceramente es bastante pequeño. Ustedes desde ahora lo creo que lo deben estar viendo bastante grande, pero si nos alejamos solamente un poco, como pueden ver se puede ver que es muy pequeño. No sé cómo lo acabo de ver, pero como pueden ver lo hemos encontrado. Así que bueno, vamos a darle 3 clics a este botón. Así que bueno, voy a comenzar a darle 3 clics a este botón. Vamos a darle el primero, segundo y tercero. Y listo, ya le hemos dado los 3 clics y ahora tenemos que ir a la parte de arriba a buscar esta puerta secreta. Vamos a ver si este hack o secreto viral de TikTok o cualquier secreto, ya que muchas personas también han estado hablando acerca de este secreto, es totalmente verdad. Así que bueno, como pueden ver aquí estoy subiendo la montaña y vamos a ver si tenemos esta puerta secreta. Así que bueno, como pueden ver tenemos un montón de cemento o esta parte de la estructura, y vamos a ver si cuando caminemos al lado de esta pared o cemento, de repente podemos traspasar como si hubiera una puerta secreta. Así que bueno, primero vamos a caminar alrededor y después por aquí arriba para ver si de repente caemos en un tipo de pozo o de base secreta. Así que bueno, vamos a comenzar a caminar al lado de la pared. Vamos a ver si logramos traspasar. Ok, por ahora no hemos logrado traspasar de este lado. Vamos a probar del frente. Ok, aquí le estoy probando el frente. A ver si logramos traspasar. Y tampoco. Ok, vamos a probarlo por último de este costado, que la verdad es bastante pequeño, pero puede llegar a funcionar. Así que vamos a cruzar por aquí. Y tampoco. Como pueden ver aquí tenemos otra especie de botón o algo por el estilo que se ve un poco gris. Sinceramente no sé qué debe ser, pero no se olviden de investigar en sus casas y decirme en la caja de comentarios qué es esta cosa que tenemos por aquí, que sinceramente es bastante pero que bastante pequeño. Así que bueno, solo nos queda caminar por esta parte de arriba a ver si de repente caemos en una base de Agency. Así que vamos a caminar por toda esta parte. Como pueden ver aquí estoy caminando, a ver si de repente logramos caer en alguna parte de base secreta. Ok, aquí estoy caminando, seguimos caminando por todo el lugar. Cuidado con no subirnos a ningún dron porque nos vamos a ir bien lejos y no queremos subir de vuelta a la montaña, porque sinceramente es bastante cansador. Y como pueden ver aquí estoy caminando por todo el lugar y lamentablemente no veo ninguna entrada secreta. Por lo tanto, este secreto de base secreta de Agency en la montaña es totalmente falso. Como pueden ver, no tenemos ninguna puerta secreta tocando en ese botón. Pero sinceramente lo que me ha llamado mucho la atención es que ese botón sí está en lo que vendría siendo la montaña. Y lo que más me llama la atención también es que solo es uno. Si tú ves muchos de estos botoncitos marrones, vas a decir, ah bueno, son rocas. Pero no, solo hay uno. Lo cual es muy interesante y quizás esto abra otra cosa en la montaña. No sé si solo puede estar ahí, pero muchas personas dicen que ahí está la entrada secreta. Pero yo no la he encontrado.
Pero igual lo pueden probar en sus casas y decirme en la caja de comentarios si ustedes han encontrado esta entrada secreta a esa base de agencia, entre comillas, o no. Pero en mi caso, como pueden ver, aquí lo acabo de intentar y lamentablemente no me ha funcionado. Así que bueno, chicos y chicas, yo ya voy a dejar este video hasta aquí. Espero que les haya gustado mucho, pero mucho. No se olviden de suscribirse activando la campanita de notificaciones, dejar su poderoso like en este video y comentar en la caja de comentarios su usuario de Roblox. Ya que haciendo estos tres sencillos pasos van a estar participando en un montón de sorteos en el canal, ya sean de Game Pass, Robux y muchas cosas más. Así que bueno, muchas gracias por ver este video y nos vemos en el próximo video. ¡Adiós!